Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les cuento que hoy tenemos la continuación de la primera charla que tuvimos hace alrededor de un mes más o menos, donde estábamos hablando de cómo ser más eficientes en nuestra conducción. Este es unos espacios que logramos gracias a nuestro programa de educación ambiental 5 Correctos por la Sostenibilidad y a nuestro programa empresarial de movilidad sostenible en la movida, en el cual nosotros queremos como conectar un poquito con esa forma en la que cada uno de nosotros manejamos nuestros automóviles, porque definitivamente el cómo lo hacemos tiene una mayor o menor contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y también a todo el tema de calidad del aire que tenemos en cada una de las ciudades. Hablando, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, con picos, digamos, en algunos meses del año, con situaciones de grave contaminación ambiental. Definitivamente estos temas nos tocan y la intención es que podamos interesarnos y podamos saber que cada uno de nosotros pone pues su granito de arena cuando hablar de conducción o de movilizarnos de un lado a otro se trata. Entonces, la vez pasada tuvimos un invitado, él es Juan Guillermo Moreno Velázquez. Se los voy a presentar rápidamente porque muy probable muchos de ustedes ya nos estuvieron acompañando. Juan es comunicador social con más de 30 años de experiencia trabajando en diversos medios de comunicación, pero actualmente tiene, digamos que una relación muy, muy concreta con ese tema de los automóviles o con el tema de los motores a través de El Colombiano, a través del periódico El Colombiano y a través también de un blog que tiene actualmente que se llama El Blog Garaje, también para que lo puedan buscar por ahí, puedan mirar cuáles son como sus publicaciones. Y obviamente en El Colombiano yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído en la sección motores. Les comentaba también la vez pasada que una de las cosas que más me gusta de este perfil de hoja de vida es que es el comentarista de la sección, pues como del desfile de autos clásicos y antiguos, por obviamente su experiencia y su trayectoria como en este mundo de los vehículos. Entonces, bueno, Juan, muy bienvenido. Gracias por aquí estar nuevamente con nosotros y seguirnos enseñando y ayudar pues a conectar como nuestra mente con nuestra responsabilidad como conductores. La vez pasada, para que nos ayudes también como a dar un breve repaso para las personas que no nos pudieron acompañar. Hablábamos sobre temas que uno como que no se imagina tanto, cuál es su impacto, como por ejemplo el tema de la presión de las ruedas. Nos hablaste un poco de los motores y en esto también lo relacionado con cómo gestionar la caja de cambios, qué pasa con esas cajas que ya son automáticas y que también tienen que ver con cómo utilizamos nuestro carro y qué estamos gastando en el carro también y a veces no nos damos cuenta. Dábamos como una cifra que a mí me impactó mucho y es que un galón de gasolina son 3,8 litros, pero pueden emitir 8 kilogramos de CO2 a la atmósfera y que si logramos usar muy bien nuestros carros, estamos reduciendo ese consumo. Creo que eso nos va dando unas aproximaciones a cuál es el papel y cuál es como esa responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Hablamos también del tema del uso de los cambios, del tema de las revisiones y empezamos a hablar de cuál es el vehículo que uno debería comprar más allá de porque lo vea muy bello, de porque le encanten las latas o porque definitivamente el color es nuestro preferido. Entonces, te doy la bienvenida, Juan, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros y le recuerdo a las personas que están acá en este en vivo que pueden irnos dejando sus preguntitas en el chat y vamos a estarlas pasando en el transcurso de la charla. Bienvenidos a todos. Vicky, muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar de nuevo pues, con ustedes. Agradezco la invitación de Up in Motion, de La Movida y de los 5 Correctos, pues como para seguir complementando esta serie de charlas que iniciamos hace ya un mes larguito. Es un gusto pues verlos aquí otra vez, bueno, verlos no, sentirlos aquí otra vez con nosotros y esperamos entonces que disfruten pues mucho esta charla. Como Vicky estaba diciendo, vamos a hacer primero un acercamiento a lo que vimos en la charla anterior, una especie de resumen y ya entramos pues como en esta segunda fase.
Entonces, en la charla anterior estábamos hablando como de esos hábitos que debemos tener al momento de iniciar pues la marcha en nuestro carro, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer, si de pronto ponemos la otra diapositiva, antes de eso, pues, lo que vamos a cuidar son los elementos que más se averían en nuestro carro. Este, por ejemplo, los frenos, que es un tema que podemos cuidar y podemos extender la vida de ellos. Los frenos generalmente se cambian a los 15, 20, 25 mil kilómetros, pero si hacemos un buen uso de ellos, podemos extender su vida útil más o menos 40, 50 mil kilómetros. Esto que vemos acá es el embrague del carro. Es decir, para los carros que tienen transmisión mecánica o caja de cambios pues mecánica, este sistema que vemos acá es bastante complejo y se suele averiar sobre los, pues normalmente sobre los 60, 70, 80 mil kilómetros. Hay que cambiarlos ya, pero con una buena práctica se puede casi que triplicar ese espacio para que no sea una refacción muy costosa, porque cambiar un embrague, para los que ya han tenido la experiencia, es bastante costoso. Entonces, con una buena práctica se puede atrasar este cambio. Las llantas es la conexión que tiene el carro con el piso. La única conexión que tiene la carrocería con el piso son las llantas. Entonces, hay que saberlas cuidar, hay que saberlas manejar bien, cuidar su labrado, cuidar sus bordes, el tema de la alineación, el balanceo, para que alarguemos su vida también. Las llantas tampoco son baratas. Pues digamos, a ver, un tendido de llantas normales puede estar costando $1 millón, $1.5 millones de pesos. Entonces, bueno, es una erogación que debemos tener en cuenta pues con el mantenimiento de nuestro carro, pero podemos estirar su vida útil. Bien, otro de los aspectos que podemos ver es el motor en general, para cuidarlo. El motor con un buen cambio de aceite, con un manejo a las revoluciones que son, con hacer los cambios cuando corresponde, le vamos a estirar seguramente su vida útil y nos va a durar más. Una reparación de motor, pues es la parte más costosa de la mecánica de un carro, cuesta varios millones de pesos, entonces bueno, hay que prolongarle su vida útil lo máximo posible. Y otro de los aspectos es obviamente la caja, si es una caja mecánica como la que vemos acá, todos sus engranajes, toda su lubricación, todos los sistemas complejos que componen una caja mecánica, se pueden también, digamos, estirar su vida útil en el tiempo si la manejamos adecuadamente. Pasamos a la otra diapositiva y ahora sí, lo que les estaba contando de la ecoconducción. Lo primero que debemos hacer, vamos a empezar como de arriba, lateralmente hacia abajo, o sea, de izquierda a derecha, es... Al encender el carro, recuerden que un carro moderno no hay que calentarlo, no hay que dejarlo en el garaje pues esperando a que se caliente como los carros viejos, sino que por los sistemas de inyección y de encendido que tiene, el carro se enciende y ya queda listo para usarse. Pero ese uso tiene unas restricciones, obviamente como el motor está frío y todavía no ha alcanzado su vida útil, su temperatura de trabajo útil, entonces hay que irlo calentando sobre la marcha. ¿Qué podemos hacer? Lo encendemos, iniciamos la marcha y el carro se va calentando lentamente. Generalmente, ¿qué nos pasa? Cuando salimos de nuestro edificio, de nuestra casa, nos vamos a encontrar con un trancón. Entonces, ese es el punto perfecto para dejarlo calentando ahí, en el tranconcito. En la segunda diapositiva vemos cómo se usan los cambios. La primera para arrancar, pero no debemos llevarlo a unas revoluciones extremas, sino que lo manejamos en un rango ideal, más o menos, que ustedes ven el tacómetro de su carro, que es el que tiene los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos lo conservamos hasta una tercera parte, es decir, como vemos acá en la tercera diapositiva, 1, 2, a 2.500, 3.000 revoluciones empezamos a hacer los cambios, para no forzar mucho el trabajo del motor, sobre todo cuando está frío, porque hay que esperar, como les digo, a que alcance su temperatura de trabajo. En la cuarta diapositiva vemos cómo hacer los cambios, vamos rebajando, vamos aumentando según la demanda. ¿Es tan malo forzar la aceleración hasta 6, 7 mil revoluciones como vemos en el tacómetro, como dejarlo colgar?
¿Qué es dejarlo colgar? Hacer los cambios a revoluciones muy bajas. Como decimos normalmente, manejar como abuelita. Eso también es malo para el motor porque no alcanza como su momento ideal para hacer los cambios. Entonces estamos básicamente llenándolo de carbón por una mala combustión y eso nos va a acarrear pues, unos problemas posteriores. En la quinta diapositiva o en el quinto grafiquito, lo que vemos es el control de crucero de los carros. Hay unos carros pues, modernos o de gamas más altas que tienen este aditamento que se llama el control crucero. ¿Cómo funciona? En las cajas automáticas vamos en drive o en la D y queremos conservar una velocidad. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora o a 70, oprimimos el botón de cruz o crucero y el carro se va siempre a esa velocidad. Entonces, eso nos ayuda a ahorrar gasolina porque no están reduciendo ni aumentando, sino que se mantiene una velocidad constante. Ustedes han visto en las fichas técnicas de los carros que un carro consume más combustible en la ciudad que en carretera. ¿Por qué? Porque en ciudad estamos frenando, arrancando, subiendo lomas, forzando más el carro. Mientras en carretera abierta, el carro va a una velocidad constante y es más eficiente el tema del consumo del combustible. Entonces, si tenemos esta posibilidad de usar el control crucero, pues simplemente lo ponemos y el carro se va a ir a la velocidad que nosotros queremos, ni más ni menos. Hay unos controles crucero que son adaptativos, que son mucho mejor, que van reduciendo la velocidad en la medida en que encuentran un obstáculo. Es decir, nosotros vamos a 60 kilómetros por hora y hay un carro más lento delante de nosotros. Mediante unos sensores se lee que hay un carro lento delante y va reduciendo la velocidad solito. Eso pues, este aditamento me parece muy magnífico, pues como en los carros, porque es casi que una conducción autónoma, ¿cierto? Bien, la velocidad es enemiga del consumo. A mayor velocidad, pues mayor consumo vamos a tener. Entonces, tenemos que regular la velocidad, 60, 70, 80 kilómetros por hora, en ciudad 40, 50, para lograr unos buenos consumos. Esta gráfica que nos muestra el ojo y el carro por el espejo retrovisor es muy importante. ¿Por qué? Porque en la conducción nosotros nos tenemos que anticipar, a las acciones que vienen. Ustedes ven, por ejemplo, cuando ponen el Waze o ponen el Google Maps, que la voz les va indicando a 300 metros vas a girar a la derecha, a 500 metros a la izquierda, en 4 kilómetros tienes que salirte de la carretera. Esas son anticipaciones que nosotros debemos tener aún sin utilizar estos sistemas de navegación. Si nosotros conocemos la ruta, sabemos dónde vamos a voltear. Sabemos dónde tenemos que desacelerar. Entonces, nos anticipamos a las maniobras. Yo voy en una vía, bueno, como estamos en Medellín, les voy a hablar pues como de vías de la ciudad. Voy subiendo, por ejemplo, por la 30, voy hacia Belén. Yo sé que hay un semáforo adelante donde está la estación del Metroplus. Entonces, sé que hay un semáforo. Entonces, ¿para qué voy a llegar a toda velocidad hacia la estación? Sino que si yo sé que está la estación adelantico y la estoy viendo, voy desacelerando y el carro solito va frenando. ¿Qué me ahorro ahí? Estoy reduciendo el consumo de combustible y estoy ahorrando los frenos y estoy ahorrando el manejo de la caja. Entonces, si también tengo un giro a la derecha, yo voy reduciendo la velocidad una cuadra antes. Sin frenar, voy reduciendo la velocidad. El carro va llegando casi que al punto en donde inicio el giro sin tener que utilizar el freno. Es un manejo racional de los elementos que tenemos a disposición. Si yo no tengo que utilizar mucho el freno, lo voy a ahorrar. Me voy a ahorrar las pastillas, me voy a ahorrar el disco, bueno, todos los elementos que componen pues, el sistema de frenado. Entonces, la anticipación de las maniobras es clave para el ahorro de combustible y para el ahorro de los componentes que les decía ahora, frenos, embrague, etc. Este otro gráfico, el penúltimo, nos muestra el manejo como de un vehículo híbrido con cierto modo de hibridación que muchos carros ya tienen ahora. Hay que tratar de mantener generalmente funcionando o primordialmente el motor eléctrico. En los carros híbridos es un tema que va en el acelerador, en nuestro pie derecho. ¿Cómo mantenemos siempre el motor eléctrico funcionando? No acelerando mucho, manteniendo una velocidad constante. Se conecta el motor eléctrico
y nos va a ahorrar obviamente el consumo del motor a gasolina y por ende el consumo de carburante y por ende las emisiones de CO2 a la atmósfera, que es finalmente la meta que buscamos con la ecoconducción, que no haya tantas emisiones de CO2 a la atmósfera, que es la preocupación de todo el mundo, tanto de los usuarios como de los peatones, como de los constructores. Todos estamos preocupados por ese tema. Y finalmente, ya pues para terminar este resumen, el tema de cómo afrontar las lomas y los descensos. Las subidas se suben en determinado cambio y se bajan en el mismo cambio en el que se subió. Ustedes ven, por ejemplo, a ponerse un ejemplo aquí en Medellín, cuando vamos subiendo la loma del Escobero, que encontramos un aviso que dice, baje en el mismo cambio que subió. Entonces, cuando vamos a afrontar la bajada, lo ponemos en segunda, si subimos en segunda, si tenemos un carro pues un poco menos potente en primera, lo bajamos en primera. Y ahí estamos ahorrando los frenos y ahorrando consumo de combustible. Entonces tenemos que tener cierto conocimiento de en qué cambio vamos a subir y en qué cambio vamos a bajar una vez regresemos para ahorrar frenos. No le dejemos toda la carga a los frenos cuando estamos bajando porque es peligrosísimo. O sea, nosotros imagínense la bajada de la Loma del Escobero o la Loma del Tesoro, que son súper empinadas. Entonces, esa bajada en tercera o cuarta velocidad y le dejamos el trabajo a los frenos, terrible, fatal, porque vamos a freír los frenos, se van a perder adherencia, van a perder performance y lo vamos a ver en peligro de un accidente. Entonces usemos la caja para bajar frenaditos y así vamos a mantener el carro sin mucho desgaste y emitiendo menos gases a la atmósfera. Bien, después de este resumen, vamos a pasar así. Veo una pregunta acá antes de pasar a este tema, que dice que si es adecuado y eficiente bajar la velocidad con cambio, o sea, subiendo el cambio. Sí, es adecuado y es eficiente. ¿Por qué? Como les decía, vamos subiendo por la 30 o vamos por la 80 y vemos el semáforo adelante. Ahí lo vemos que cambió a rojo. Entonces, y estamos a 300 metros del semáforo. Yo empiezo a bajar los cambios. Entonces, en vez de usar el freno, oprimo el embrague o suelto el acelerador si es caja automática y él va bajando solito los cambios. Cuando ya sea pues inevitable frenar, ahí sí aplico el freno de manera suave para conservar y ahorrar. Entonces, es una buena estrategia frenar con el cambio para responder pues a esa pregunta. Bien. La gran pregunta que se hace la gente cuando va a comprar un carro. ¿Qué carro me compro? ¿Qué carro necesito? Yo, pues, particularmente tengo como un eslogan cuando estoy, pues, asesorando a la gente o acompañándola en su compra, que les digo, vean, no compre más carro del que necesita. Esto es fundamental. Siempre le preguntamos a la gente, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Usted qué va a hacer? ¿Para qué necesita el carro? Ah, que yo solo voy a la universidad o solo voy a la oficina. Bueno, llevas más gente en el carro. No, pues de vez en cuando llevo al perro, o llevo a mi novia, o pero a nadie más. Y no lo vas a sacar de Medellín, no, es en la ciudad. Bueno, entonces, por ejemplo, para vos, es este carro que está ahí en pantalla, un microcar. Es el carro más básico que tenemos. Es un carro que generalmente acomoda a dos personas. Y la mayoría de estos carros son eléctricos. Ustedes los ven por ahí rodando, hay unos que hay de renting, que son chiquiticos, eléctricos, son estos, los microcarros. Es para uso eminentemente urbano. Estos carritos no nos van a servir pues, ni para la Vuelta Oriente, ni para ir a la costa, no. Son carros de uso urbano. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad limitada en cuanto a la batería. Son carros que tienen una autonomía, no sé, 85 o 90 kilómetros. Entonces son carros para usar solo en ciudad, pero nos van a ahorrar mucho en gasolina porque la mayoría pues son eléctricos, nos van a ahorrar en espacio, vamos a poderlo estacionar en cualquier lugar, obviamente el mantenimiento es mucho más barato, los componentes son más baratos, pues una rueda de un carro de estos es mucho más barato que de una camioneta, en fin, entonces ese sería el carro para nuestra necesidad, si nosotros por ejemplo vivimos solos, o solo tenemos o vivimos con nuestra pareja y no llevamos a nadie más en el carro. Entonces, este sería como el carro ideal para ti. Bien, vamos a pasar a la siguiente carrocería, que ya es más conocida, que, digamos, esto se divide por segmentos. Generalmente, pues, la industria del automóvil divide
las carrocerías por segmentos. Esta primera que tenemos acá es el segmento A. Vamos a poner unos ejemplos del segmento A, el Spark, el Kwid, otros carros así, el Kia Picanto, unos carros así pequeños. Acá hay otra pregunta que nos hacen. Al detenerse en el semáforo, ¿es en un carro automático es necesario poner el cambio neutro? No. No, no es necesario ponerlo neutro, porque para eso son cajas automáticas, para no estarlas manipulando. Entonces, cuando llegan a un semáforo, lo dejan en D, simplemente. Pero, ojo, eso es en el semáforo. Si nos vamos a detener, no sé, a esperar a alguien que se demora en salir, o lo vamos a detener mucho rato, pues lo ponemos en neutro. Y si es, pues, qué sé yo, 5 minutos, 10 minutos, algo así, apagamos el carro. Mejor lo ponemos en parking y apagamos el carro. Pero para responder a la pregunta, en el semáforo lo dejamos en D. No hay que manipularla, tranquilo, son 30 segundos, 40, no pasa nada. Y seguimos avanzando en este carro. Vuelvo entonces a donde estábamos. Este carro es del segmento A. Es un carro que en Europa los llaman urbanos. Son carros que tienen acomodación ya para 4 personas, tienen un maletero un poco reducido, digamos que son, estándar es más o menos como 250, 270 litros de acomodación en el maletero. Entonces no es para llevar cargas muy voluminosas. Si nosotros, por ejemplo, solo lo vamos a mover en ciudad, no llevamos una carga muy pesada, un mercado pues normal o algo así, pero de vez en cuando queremos salir de la ciudad, dar una vueltecita por lugares cercanos y eso, este carro nos puede servir, porque para viajes largos ya sí se puede hacer un poquito incómodo, digamos por el tamaño, por la capacidad de carga, por el tema de seguridad, que es muy importante en los carros. Entonces necesitamos un urbano. Estos carros, como ustedes ven, son muy difundidos, se ven mucho en la ciudad, porque la gente generalmente pues es o gente sola o con pareja o niños pequeños, o llevan pues a la mamá, no sé, algo así, pero no necesitan mucho espacio de carga. Entonces este carro les puede servir también por la economía de combustible. Estos carros generalmente tienen mejor de un litro, 1.2, 1.3 litros, no son muy, con las cilindradas muy grandes, entonces tienen un consumo muy reducido. Tienen consumos de alrededor de 50 kilómetros por galón, 60, entonces también hay que mirar eso, es decir, hombre, yo pues no tengo una finca, no voy por trocha, no necesito viajar grandes espacios entre ciudad y ciudad. Recuerden que, por ejemplo, hoy en día viajar en avión es muy barato. Entonces, ya casi que no se necesita hacer viajes largos por carretera. Aunque pues, a la gente como yo, por ejemplo, me gusta irme por carretera y manejar. Pero hay que quitarse como todos esos paradigmas que tiene uno, sobre todo con el tema del carro eléctrico, que lo vamos a ver ahora, y ahora les voy a contar pues una anécdota al respecto. Bien, entonces esta es la carrocería del segmento A, que son como las más difundidas. ¿Qué sigue? El segmento B, que son lo que llamamos los subcompactos. Son un poco más grandes que los del segmento A, acomodan mejor a los pasajeros, siguen acomodando 4 o, en caso extremo, 5 personas, pero ojalá no para viajes muy largos, porque pues siempre irían estrechitos los 3 de atrás, y tiene un maletero un poco más grande. En este segmento B encontramos también algunos carros que son tipo sedán, es decir, que tienen la maleta o el baúl aparte de la carrocería. Esta que estamos viendo acá es una carrocería hatchback. ¿Qué es un hatchback? Es un carro de 4 puertas, pero con una quinta puerta trasera, que se abre con el vidrio completo y sirve para acomodar la carga. Generalmente estos hatchback tienen los asientos traseros plegables, es decir, ustedes doblan los asientos y el espacio de carga se aumenta. Siempre y cuando no llevemos pasajeros atrás, podemos aumentar el espacio de carga significativamente. Entonces, por eso se han hecho tan populares, porque tienen digamos, un corte un poco más informal, un corte un poco más menos serio que los sedanes. Y son como los preferidos pues hoy en día. Los sedanes tienen el baúl aparte, es decir, una carrocería de 3 volúmenes. ¿Qué son 3 volúmenes? El motor, la cabina y el baúl.
El baúl lo tienen aparte, la carga va aislada de los pasajeros, pero son carros que la gente suele decir que son más adultos, que son carros como de papá, que son carros como familiares, entonces son carros más serios y mucha gente no los prefiere por eso, pero son carros muy interesantes también, pues así nació el automóvil con tres volúmenes, entonces son carros también bien interesantes. Estos subcompactos ya nos van a servir para manejo en ciudad, para salir a dar una vuelta larga, para un viajecito corto, en fin. Hay otra pregunta acá que dice, ¿tener el aire acondicionado prendido con las ventanas abajo es malo? Pues totalmente malo, estás perdiendo el sentido del aire acondicionado. ¿Cuál es el sentido del aire acondicionado? El aire acondicionado funciona como una nevera, como funciona una nevera. Una nevera no inyecta frío, sino que saca el calor. Es lo que hace. Entonces, lo que hace el aire acondicionado también es enfriar la cabina, pero siempre y cuando sea hermética, esté cerrada la cabina. Si yo tengo los vidrios abajo y el aire prendido, pues no estoy haciendo nada, estoy recibiendo el aire fresco del exterior, más el aire que me está insulfando el compresor del aire acondicionado, entonces se está perdiendo completamente la función del aire. El aire acondicionado hay que utilizarlo con los vidrios arriba, porque la finalidad del aire acondicionado es enfriar la cabina, no ayudarle al aire exterior. Entonces, siempre con los vidrios arriba. Hay otro mito, ya que esta pregunta me da pie para una respuesta, y es que si el aire acondicionado consume mucho combustible. No mucho. Es, digamos que, insignificante el porcentaje de consumo de combustible que se aumenta con los motores modernos, pues. Digamos que bueno, el 1, el 2% más de combustible. Pero les voy a decir una cosa. Para la comodidad que implica utilizar el aire acondicionado, eso no es gasto. Pues se los digo porque en este clima que estamos teniendo hoy en día, imagínense pues cómo están en Europa, que están a 45 grados. Sí, si la gente apaga el aire acondicionado, básicamente muere. Pero en un clima como el nuestro, que son 30, 32 grados, no tener el aire acondicionado causa algunos problemas como el estrés al conducir, el sofoco, el mal genio, y el aire acondicionado finalmente es comodidad. Hay personas que dicen, no, es que me hace daño, es que, bueno, si me brota la rinitis, bueno, si tenemos un problema, pues bueno, sí que toca bajar el vidrio. Pero no se corten de usar el aire acondicionado porque eso es comodidad en la conducción. Y comodidad en la conducción es seguridad en la conducción. Porque facilita nuestra concentración, el estar tranquilos, relajados, entonces no hay problema con eso. Aquí dice, y la calefacción para que desempañe los vidrios. En el aire acondicionado vamos a encontrar, o en el mando pues del aire acondicionado, vamos a encontrar diferentes gráficos que nos van a mostrar cómo sale el aire acondicionado. Si nos sale totalmente de frente, si sale solo para los pies, si sale de frente y para los pies, y encontramos el gráfico que nos muestra la salida de aire hacia los vidrios. Si vamos a desempañar el vidrio, es más rápido con el aire acondicionado que con la calefacción. Recuerden que cuando los carros no tenían aire acondicionado, hace 30 años, 20, 25, lo que hacíamos era subir la salida del aire o ponerla a salir por arriba y poner la calefacción, pero esto se demoraba mucho más. Lo que hacemos ahora es poner la salida hacia arriba, hacia el vidrio, y prender el aire acondicionado. Y les digo pues que en 30 segundos el vidrio está desempañado. Entonces, lo mejor es hacerlo con el aire acondicionado. También el vidrio trasero tiene unas líneas que ustedes ven atrás en el vidrio. Mucha gente dice, ¿esas líneas son para qué? Son para desempañar el vidrio trasero. Y tiene un mando, el carro, en donde está específicamente dispuesto para oprimirlo y se desempaña mediante esas líneas que se calientan, pasan un poco de electricidad, se calientan y desempañan el vidrio trasero. Entonces, desempañan el vidrio con el aire, no con la calefacción porque se demora más. Bien, vamos a retomar acá donde estábamos. Este carro del segmento B, pues como les digo, se usa pues entonces ya para ciudad y un poco de carretera. Ahora sí pasamos al C. Segmento C, los carros compactos. Generalmente son sedanes, este es un sedán que vemos acá, como les digo, los tres volúmenes, aquí sí se los puedo explicar mejor. Ustedes ven que el motor, la
cabina y el baúl están diferenciados. Ahí tienen los tres volúmenes. Los carros compactos ya son carros más familiares, sirven para acomodar con un poco más de comodidad a 5 personas. La carga que tienen, la capacidad de volumen que tienen es muy grande. Son carros que acomodan 400, 500 litros de equipaje. Esto se traduce más o menos en 3-4 maletas grandes, morrales, etcétera. Entonces son carros muy chéveres para viajar. Y también por su tamaño, que no es tan grande, nos pueden servir para la ciudad. Entonces, si tenemos estas necesidades, no es que yo salgo con la familia, tengo 3 hijos, o salgo con mis papás, o tengo car sharing, pues, y llevo la gente del trabajo, no sé qué. Entonces, bueno, este es el carro que me sirve. Entonces, este sería su carro. Bien, vamos a pasar al siguiente, que ya son los carros más grandes. Este es esta es la parte de atrás del segmento C. La parte de atrás, para mostrarles pues la diferenciación del baúl del carro, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar al segmento D, que ya son carros de lujo, ya son carros tipo premium, como pues Mercedes, BMW, Audi, Volvo, Jaguar, en fin. Pero la gente los, digamos, entre comillas, necesita por representación. Es decir, son carros de representación, pues el carro de gerencia, el carro de presidencia, si yo soy un ejecutivo súper importante, pues entonces necesito un carro que me represente. Aquí ya entra un poco a jugar el tema del ego, ¿cierto? Y de la vanidad. Entonces yo necesito mostrar que me va muy bien en la vida, entonces pues tengo el dinero para permitírmelo, entonces me compro un carro de estos. Este carro, pues, ¿qué ventajas tiene? Que es mucho más amplio, que es súper cómodo y que pues acomoda muy bien a los pasajeros. Pero este es el segmento inicial del premium, el segmento D. Esto, dentro de los carros premium, es un carro chiquito, que es acaso un BMW de la serie 3, que es uno de los carros de entrada a la marca. Pero hay carros más grandes todavía, que vamos a ver a continuación, que es el segmento E. Ya estos carros generalmente se usan con chofer. Son carros para transportar personalidades, bueno, en fin, para llegar pues a sitios importantes como clubes, reuniones importantes, no sé. Pero son carros que cada vez están haciendo más poco prácticos en la ciudad por su tamaño. Pasemos al siguiente, que es el segmento F, que estos ya son carros, pues son limusinas, ¿cierto? Entonces, si usted no es el presidente de una compañía, no es el presidente de la República, no necesita un chofer, no necesita mostrarle a nadie pues que le va muy bien en la vida, etcétera, este no es un carro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos son carros con motores muy potentes, generalmente son motores V8, V6, con turbo, son carros que consumen mucho combustible, son carros que generalmente necesitan un conductor o un chofer, porque si usted se sienta ahí, a veces va a quedar como chofer. Entonces, necesita otra persona y usted hace hacia atrás, pues, para que se vea muy importante y todo eso. Pero estos son carros que cada vez tienen un, digamos que un mercado menor, sobre todo aquí en nuestros países, porque son carros que exigen un mantenimiento muy riguroso, muy costoso, y son carros que realmente cuesta mucho dinero mantenerlos, y el consumo de combustible es muy grande. Entonces, estos son los automóviles. Ahora vamos a pasar al segmento que está de moda, que son las camionetas, o las SUVs, como las llama la gente, o los crossover también, como les dice la gente. También los tenemos por segmentos. Entonces, este es un segmento A, que es pequeñito. Pero, ¿cuál es la gran ventaja de estos carros? Que se ve aquí a simple vista. La altura sobre el piso. Ustedes ven, por ejemplo, como los sedanes o los hatchback que acabamos de ver, que son más bajitos. Este es un carro más alto. Es un carro que nos permite, digamos, ciertas incursiones por los terrenos quebrados o destapados. Es decir, hombre, ves que yo vivo solo, pero tengo una finquita aquí en Santa Elena, ¿cierto? Y la entrada es un poquito problemática, pues está destapada, no sé, necesito un carrito alto. Ah, pero vos vivís solo, necesito un carrito alto. Bien, este es tu carro, un SUV del segmento A, que tiene un motor pequeñito, 1000, 1200, algo así, para acceder pues a donde vos querés ir, sin mucho consumo de combustible. Me voy a volver un poquito para responder una pregunta. Cuando se va en subida muy empinada y toca chancletear,
término muy, muy coloquial, chancletear el carro, por alguna razón se afecta el sistema de clutch, pues sí, obvio, se afecta el sistema de clutch. Mientras lo oprimamos, está trabajando todo el sistema. Entonces se afecta. Debemos tener cuidado con los tiempos. Los carros modernos tienen un sistema que se llama el asistente de arranque en pendientes. ¿Qué es eso? El sistema que no nos deja rodar el carro al arrancar en una subida. Aleluya para muchos de nosotros, porque no tenemos generalmente como la sincronía pues para el clutch, que no se ruede y todo eso, y usamos el freno de mano. Eso es una ayuda muy importante. Yo la uso seguido en mi carro es viejito, entonces tiene todos estos sistemas muy básicos, muy rudimentarios. Entonces, ¿cómo voy a arrancar? Levanto el freno de mano para que no me ruede pues, y vaya a chocar al de atrás. Es muy importante también con el carro mecánico cómo es la sincronía entre el pedal del embrague y el acelerador para no sobrecalentar el sistema del embrague. Entonces, nos ayudamos con el freno de mano. Cuando sentimos que el carro empieza a pedir que vaya hacia adelante, bajamos el freno de mano y el carro arranca. No nos quedemos patinando con el sistema de embrague porque calentamos el sistema y acortamos la vida. Miren, hay una situación que sucede mucho y es la loma de Televida. Ustedes conocen la loma de Televida, que es estrechita y bueno, exige un poquito como de pericia. Cuando uno va a llegar a coger las palmas en esa loma o en la loma de San Julián, se encuentra, cuando hay un trancón, se encuentra con que está imposible acceder y queda el carro como en la parte más empinada de la loma. Bueno, ahí empieza el Cristo a padecer cuando tenemos un carro mecánico. Entonces, llegamos y lo que hacemos es esperar a que se despeje el acceso. O sea, no llegar hasta el acceso porque ahí vamos a tener un problema para arrancar, sino esperar a que, qué sé yo, 50 metros antes o 20, a que se despeje el acceso. Cuando se despeje, ahí sí arrancamos y cogemos el acceso sin tener que frenar en la parte más empinada de la loma, porque eso nos va a implicar un desgaste innecesario del embrague y se va a cortar la vida útil. Entonces, era lo que les decía también, esto es hermanito de lo que les explicaba de anticiparse a la maniobra. Si yo llego y veo que hay un taco, ¿sí? Imagínense un taco a las 6 de la tarde en San Julián con una caja mecánica. Esto pues es una visión del infierno más o menos. Ustedes ven, me tocó coger la loma de San Julián, tengo un carro mecánico y hay un taco monstruoso. Entonces, ¿qué hago? Esperar a que se despeje un poquito la vía y no andar pegado del carro de adelante. Porque si ustedes se paran en la salida de la loma, van a sentir el olor a embrague quemado, el olor a embrague quemado. Para evitar esto, lo mejor es esperar a que se vaya despejando. No importa que el de atrás nos pite, que se desespere, que no, igual lo vamos a alcanzar, no se preocupe. Pero que nos dé un espaciecito por lo menos para avanzar y no vivir así encima del otro, porque es tenaz y calentamos el embrague innecesariamente. Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo mi vecino de acelerar la moto y acelerarla, está gastando combustible innecesariamente. Ahorita le voy a decir, ¿para qué vas a gastar gasolina de esa manera? Bueno, seguimos hablando, entonces. Ah, bueno, le estoy pegando al escritorio, estoy aquí muy emocionado, entonces no paramos. Bueno, este es un SUV del segmento B. Es un SUV subcompacto. Este es un tipo Renegade que se ve mucho pues, en las calles de nuestra ciudad. Es un SUV subcompacto al que ya le cabe un poquito más de equipaje que el del segmento A. ¿Qué nos permite este carro? Bueno, hacer un viajecito, llevarlo por una trocha no muy pronunciada, porque generalmente estos subcompactos de SUV no tienen tracción en las cuatro ruedas, tienen tracción solo en las ruedas delanteras. Entonces no nos va a servir pues para meterlo en una trocha, para irnos a tomar el monte ni el cruzar el tapón del Darién, ¿cierto? Entonces son carros muy prácticos en ciudad y que nos van a servir para evitar el desastre de nuestras calles, ¿cierto? Los huecos, el sardinel, el volardo, bueno, todas esas cosas que nos hacen pegar el carro por debajo, que nos duele más a nosotros que al carro. Entonces, estos carros nos sirven un poquito para evitar ese tipo de situaciones tan molestas.
pasamos al siguiente concepto, que son las SUV compactas, que son las que más hay. Hay un montón en la ciudad. Pues aquí vemos de todas las marcas, está la Mazda CX-5, aquí vemos la BMW X2, Kia Sportage, Nissan Qashqai, tenemos el Seat Ateca, están los Peugeot, la Opel Crossland, Volkswagen Tiguan. Son ejemplos de las SUV compactas. Son los carros que más se venden, son los que más se ven. ¿Por qué? Porque sirven para todo. O sea, estos carros no sirven para la ciudad porque no son tan grandes. No sirven para viajar porque pues, acomoda un buen espacio de carga y de pasajeros. Y sobre todo, no tienen un motor, digamos, que consuma tanto. Aunque consuma. Aquí me da pie para responder una pregunta que siempre nos hacen. Bueno, la gente cuando va a preguntar, va a comprar un carro, perdón, dice, después de cuánto vale, la siguiente pregunta es, ¿cuánto consume? Entonces, ¿y ese carro cuánto consume? La respuesta que yo siempre les doy es, eso depende del peso de su pie derecho. Eso depende del peso de su pie derecho. Si a usted le gusta correr, le gusta andar cargado, se mantiene por lomas, en fin, en las condiciones más adversas, le va a conducir más. En cambio, si usted es racional en el uso del pedal, va por vías generalmente planas, sabe cómo bajar, cómo afrontar los descensos, se le va a disminuir el consumo. La mayoría de carros modernos tienen un aditamento que se llama el computador a bordo. Ese computador nos está mostrando cuánto está consumiendo el carro, ¿cierto? Y se puede resetear, se puede poner en ceros. Entonces, cuando tanqueamos en la estación, llenamos el tanque, lo ponemos en cero y utilizamos nuestras vías normales, las que cotidianamente usamos. Ahí nos vamos a dar cuenta cuánto consume el carro en las vías normales que usamos. Hacemos esto repetidas veces. Algunas veces nos vamos a encontrar con que consume más, otras veces consume menos. Todo depende de una serie de factores. Pues si hay mucho tráfico, si nos toca una subida, pero el mayor medidor es nuestro pie derecho. Si nos gusta acelerar a fondo, si nos gusta subir a la carrera a Las Palmas, nos va a consumir más. Mayor potencia, mayor velocidad implica mayor consumo. Es una, una ecuación que todavía no ha sido resuelta ni tiene otro sentido. O sea, a mayor velocidad y potencia, mayor consumo. Bien, entonces estas son las más difundidas porque son las más útiles y las que más nos para todos. Aquí ya tenemos el segmento D, que es un segmento de lujo, donde nos aparecen pues Mercedes, Volvo, hay las BMWs grandes como la X3 o X5, está el Volkswagen Tiguan de 7 puestos, la Kia Sorento, que es más grande. Esto, digamos que es para personas de las que no les preocupa tanto el consumo, ¿cierto? Porque ya este nivel de precios, pues, son carros que pasan de los 200 millones de pesos. Ahí ya pues el tema del consumo no es tan significativo. Pero si tenemos conciencia ambiental, también debemos preocuparnos por eso. ¿Qué están haciendo los fabricantes de este tipo de carros? Están poniendo sistemas de hibridación para reducirles el consumo y reducir las emisiones. Eso lo vamos a ver enseguida en la última parte de nuestra charla. Vamos a pasar a la siguiente. Señora. Bueno, efectivamente, quería hacer un comentario al respecto de lo que dices de las personas a las que no les interesa tanto el consumo. Ahorita al inicio les contaba cuántas emisiones se generan por cada galón. Y es que definitivamente yo creo que en adelante y con lo que estamos viendo, por ejemplo, los incendios y la temperatura, por ejemplo, en Europa, y obviamente estas lluvias que apenas están cesando en algunos lugares del país, mejor dicho, todas las alarmas y todos los reflejos del colapso climático que estamos empezando a vivir en este momento. Yo creo que el tema de que no me importe tanto el consumo, de pronto para una persona que pueda pagarlo, debería no ser una razón para decir, más bien me voy por este aunque gaste más combustible, ¿cierto? Porque sí, a todos nos debería importar cuánto consumimos porque nos debería importar el planeta. Entonces creo que es una reflexión de empezar a cambiar un poco ese chip y empezar a también a lo que tú nos mencionabas ahora,
a elegir la forma en la que nos movilizamos, hablando específicamente ahorita de carro, porque tampoco estemos diciendo que con esta charla definitivamente lo que haya que moverse es en un vehículo. No, esta es una de las opciones y moverse en un vehículo también puede hacerse de manera consciente, ¿cierto? Por eso tenemos los tipos de vehículos que tú nos muestras para que sepamos cuál es el que mejor podemos seleccionar y cuáles son las implicaciones también de tener un automóvil. Es igual a cuando entramos en una casa de pronto y conseguimos una casa con dos habitaciones, pero somos solamente una persona, pero la conseguimos con dos habitaciones porque es que regularmente recibimos a nuestra mamá o a nuestro papá o tenemos una visita, ¿cierto? Pero si sos una persona sola que suele no relacionarse mucho de pronto, ¿por qué no más bien tener un apartaestudio un poquito más pequeño que inclusive puede ser un poco más económico? Yo comparo de pronto esto de la línea C y la línea D como cuando tú vives solo y tienes un apartamento de 6 habitaciones. O sea, ¿para qué tanto espacio, cierto? Además que el mantenimiento, o sea, la persona que tú contratas para hacerle mantenimiento al hogar se va a demorar más tiempo, le vas a tener que pagar más, son más productos de limpieza. Haciendo un paralelo, digamos así como supremamente rápido de lo que es elegir tu vivienda a elegir, por ejemplo, tu vehículo. Hay una pregunta antes de que pasemos a las nuevas tecnologías que por acá nos hacen también, y es una de las dificultades para elegir carros del segmento A y B es que algunos de estos carros no tienen mayor seguridad activa pasiva. Aquí juegan las marcas. Contanos un poquito si esto es un mito o si esto definitivamente es real. ¿Cómo debemos también ponerle atención a ese tema de la seguridad? Bueno, aquí tocamos un punto álgido muy importante y que yo siempre defiendo por encima de todas las cosas. No tanto es la pantalla del carro, que tenga los gallitos, que tenga los rines chéveres, que todo, no. Es la seguridad del carro, es fundamental. Muy chévere que viajemos en el carro, que demos la vuelta a Colombia, todo eso, pero que nos bajemos caminando en caso de un accidente, ¿cierto? Entonces, generalmente los carros del segmento A y B son los menos provistos en tecnologías de seguridad. ¿Qué están haciendo los fabricantes y la ley colombiana? La ley colombiana, digamos que se puso seria con el tema y desde 2017 le exige a los fabricantes que todos los carros nuevos, perdón, que se vendan en Colombia, tienen que tener mínimo 2 airbags, bolsas de aire frontales y el sistema antibloqueo de frenos. Que es el sistema antibloqueo de frenos, o sea, cuando ustedes frenan, lo que se dice frenar en seco, cuando ustedes frenan, se bloquean las ruedas, es cuando el carro frena en seco. El sistema antibloqueos evita que eso suceda, entonces al no bloquearse las ruedas podemos maniobrar el volante y esquivar el obstáculo. Cuando no tiene ABS, el carro se va derecho contra el obstáculo. Entonces, mínimo los carros tienen que tener esto, pero esto hoy en día no es suficiente. Hay que buscar que el carro tenga mínimo 4 airbags, es decir, los 2 frontales y los 2 laterales. Sistema de ABS y también un sistema que se llama el control de estabilidad. ¿Qué es el control de estabilidad? No deja que el carro saque la cola, por ejemplo. Este accidente es muy frecuente en Las Palmas, por poner un ejemplo. El carro, en esas curvas cerradísimas de Las Palmas, con piso mojado, el carro saca la cola, queda atravesado, se va contra el barranco o se pasa a la otra vía, pues en el peor de los casos y causa pues una tragedia. Con el control de estabilidad esto no se permite. O sea, el control de estabilidad está permanentemente manteniendo la trayectoria del carro. Es un aditamento muy bueno y hay que buscar el carro nuevo que tenga el control de estabilidad. Hay algunos del segmento A que ya lo tienen. Habría que mirar cuáles son esos y si se adaptan a nuestras necesidades. Con lo que está diciendo Vicky, además, mucha gente que va a comprar carro, pues, y que consulta, dice, uno dice, bueno, ¿cuáles son tus necesidades? No, que yo soy solo, que ta, ta, ta. ¿Y qué carro quieres? No, una camioneta. Todo el mundo quiere una camioneta, ¿cierto? Todo el mundo quiere una camioneta. Pero, ¿por qué? No, es que nada, es que son muy bonitas, es que son muy altas, es que me defiendo de los taxistas con la camioneta, es que pues mi vecino tiene una camioneta y yo, ¿por qué no? Miles, o sea, te sacan miles de disculpas para comprar la camioneta. Bueno, pero vos sabes cuánto vale sostener una camioneta, pues la gasolina, las llantas, el seguro, porque lo difícil no es comprarla. O sea, a vos te venden un carro con la cédula,
pero pague pues el seguro, el SOAT, ta, ta, ta. Eso implica unos gastos. Por eso ve uno después gente aburrida vendiendo la camioneta, como me acabo de pasar ayer que me llamó una amiga, vamos a vender mi camioneta, estoy aburrida con ella. Y yo, pero ¿qué te pasó? La compramos hace un año. No, es que estoy cansada de pagar el seguro y las revisiones y todo es carísimo. Y yo, ah, pero querías una camioneta, bueno, ahí está. Entonces, ve uno gente aburrida vendiendo el carro con 5 o 10 mil kilómetros porque no lo pueden sostener. Entonces, hay que racionalizar un poquito eso. No todos necesitamos una camioneta. Aquí nos están preguntando que qué diferencia entre un SUV y un crossover. La gran pregunta de la vida. Pues, porque los fabricantes tienden a llamar sus carros de la misma manera, de distintas maneras, siendo el mismo carro, que un crossover, que un SUV. Entonces, yo lo he diferenciado de la siguiente manera. Un crossover es la camioneta que se deriva de un automóvil. Por decir algo, voy a poner un ejemplo. El Sandero y el Stepway. Entonces, el Sandero es un subcompacto del segmento B y el Stepway es como la camionetica del Sandero. Entonces, ¿qué es? Un crossover de todo un poquito. Es camioneta, es hatchback, es un subcompacto, entonces es como de todo un poquito. Ya las SUV grandes, grandotas, es como las que vimos ahora, la Tiguan, las Botas y eso, que digamos que no se derivan de un automóvil, esos sí son las SUVs, camionetas de 20 centímetros de altura sobre el piso y que tienen aspecto de camioneta. Eso es para mí sería la diferencia entre SUV y crossover. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar un tema, señora. Nos quedan 6 minuticos. De pronto nos va a tocar hablar de estas nuevas tecnologías, aunque queríamos tener más espacio. No sé si también acá se me ocurre, hablando en borrador, desde el programa de la movilidad, desde 5 de Corretos, volverte a invitar justo en septiembre, que vamos a tener la Semana de la Movilidad Sostenible en nuestra sede. Estamos validando si vamos a poder tener todas las actividades presenciales o van a ser híbridas un poco, pero qué tan bacano también poder verte la cara, poder estar contigo también y que ahí nos cuentes un poquito más sobre estas tecnologías y podamos resumir también lo que hemos venido conversando para las personas que no han podido estar. Entonces, no sé si nos das una pequeña introducción a este tema y nos volvemos a ver en septiembre en vivo y en directo para que también podamos seguir conversando, si te parece. Sí, Vicky, porque vale la pena dedicarle tiempo a esto, porque son las preguntas que te hace todo el mundo todo el tiempo. ¿Viste? ¿Qué es un híbrido? ¿Qué es un híbrido enchufable? ¿Me están vendiendo un micro híbrido? ¿Verdad que vienen los carros de hidrógeno? Pues entonces hay que hablar como de cada una. Entonces, bueno, las tecnologías son las siguientes. La primera, la más básica, es la micro híbrida, que es la que tenemos acá, que muchos carros se venden micro híbridos. Sigue bueno, aquí hay que pasar eso. Y las híbridas no enchufables, es decir, las que no necesitan conectarse a una estación de carga, pero pueden moverse en determinado momento en modo eléctrico. Híbrido no enchufable. Vamos a pasar a lo siguiente, que es el híbrido enchufable, que ustedes ven la diferencia con la anterior diapositiva, que tiene el conector de energía. Esos se conectan a las estaciones de carga que vemos en los centros comerciales, que vemos en algunas bombas de gasolina, y cargan el carro, y estos sí pueden andar hasta 40, 50 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Y vamos a pasar al carro a gas. Este es el carro a gas que ustedes ven las tipetas atrás, que es una alternativa para los motores a combustión. Entonces tiene el motor de gasolina normal y un sistema de alimentación por gas que alimenta el motor a gasolina sin usar gasolina. Bien. Y seguiría el carro totalmente eléctrico. Este es el que no tiene motor a gasolina, funciona con baterías, funciona con un motor que lo mueve eléctrico, tiene una autonomía limitada, que vamos a hablar de eso pues a profundidad. Y finalmente vamos a terminar con la nueva tecnología, que es el motor a hidrógeno o los carros de hidrógeno. Todavía no se vende ninguno en Colombia, tienen la circulación muy limitada, pero ya hay pruebas en el país. Ecopetrol la semana pasada firmó un acuerdo con Toyota para traer un carro de ellos a hidrógeno y empezar a utilizarlo en el país, a ver qué tal funciona, a ver cómo la autonomía, cómo se mueve, porque esto es un sistema que se va a demorar un poquito porque hay que montar todas las hidrogeneras, es decir, las estaciones donde se tanquea con hidrógeno. Entonces este sistema se va a demorar un poquito, pero es muy chévere de manejar. Bien, pues esto lo vamos a ver en nuestra charla, ojalá presencial,
para que podamos interactuar de una mejor manera y conocer las nuevas tecnologías de combustión o de combustibles o de elementos que mueven el carro y cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. Pues les agradezco mucho su atención, sus preguntas sobre todo, y espero pues que haya sido de su agrado esta charla. Juan, muchísimas gracias. Como siempre, hay mucho, mucho que aprender sobre este mundo, porque no solamente es una responsabilidad cuando uno se pone al volante con los pasajeros que lleva, con las personas que son los peatones o con los otros vehículos y los, bueno, o las personas también que van caminando o que van en bici, lo que sea, sino que es también una responsabilidad con el medio ambiente, tomar qué decisiones alrededor de la forma como nos movilizamos. Yo creo que también nos dejas aquí una reflexión muy grande, y es cómo y por qué estás comprando o estás adquiriendo un vehículo. Nuevamente estamos hablando de carros, pero también lo podemos pensar en las motos, lo podemos extrapolar a las motos, que también pueden haber A, B, C, D, E, porque hay unas de alto cilindraje que son espectaculares y uno a simple vista a veces dice como qué tan bacano tener un automóvil o qué tan bacano tener una moto así, pero realmente lo necesito. Creo que ahorita el llamado en esta nueva como revolución consciente o esta transición ecosocial que nosotros deberíamos empezar a hacer en bienestar de nosotros para poder seguir existiendo en este planeta es, bueno, lo necesito, es algo a lo que le voy a sacar el suficiente jugo, es algo que yo puedo costear en el tiempo, es algo que me es sostenible como persona, como familia, que es sostenible para el planeta. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Tuvimos más de 100 personas conectadas durante toda la charla. Creo que es mucho lo que nos queda a cada uno por reflexionar, porque ese préstamo de vehículo lo tenemos, al mejor dicho, a la mano en la empresa, pero hay que pensar muy bien entonces cómo lo utilizamos de manera consciente. Que estén muy bien y un feliz día para todos. Gracias. Chao.